Cuatro muertos y casi un centenar de lesionados ha dejado la represión de los cuerpos de seguridad del Estado en Venezuela en contra de los manifestantes. Orián Brito nos acompaña en el estudio con lo último que ocurre allí. Así es, hace solamente minutos terminó una locución de Leopoldo López que estuvo hablando en la Embajada de España en Caracas, Venezuela. Orián, ¿qué dijo? Así es, información que está en este momento en desarrollo. Leopoldo López ha hablado luego de que un tribunal ordenará su detención, ha dicho que el cese de la usurpación se va a dar en Venezuela, que ha hablado con gobiernos de otros países y que no tiene miedo en regresar a la prisión. Sin embargo, dice que va a seguir allí en la sede de la casa del embajador de España en Caracas en calidad de huésped. Ha dicho que el 30 de abril un grupo importante de militares dieron un paso importante. Dice que ha hablado con muchos generales sobre la situación y que están descontentos con la crisis que hay en Venezuela. Y ha dicho algo muy importante, dice textualmente Leopoldo López: estamos creando una coalición que solo tiene comparación con la que se realizó en la Segunda Guerra Mundial. El quiebre se va a dar, tengan confianza, conozco el rango militar, ellos se cansan de ver niños muriendo. Información que está en desarrollo y que vamos a estar ampliando en esta emisión de América Noticias. Mientras tanto, la represión sigue en Venezuela. Esta mañana falleció en una clínica de Caracas un adolescente de tan solo 14 años quien recibió un disparo en la cabeza durante las protestas de ayer. Su familia no espera justicia porque quienes reprimen son los que controlan el poder. El luto por la represión política vuelve a hacerse sentir en las familias venezolanas tras el ataque de la Guardia Nacional y grupos colectivos en contra de los manifestantes que atendieron el llamado de la Operación Libertad. Hasta el momento, cuatro personas han perdido la vida por impactos de bala. La última víctima identificada es un adolescente de 14 años que fue asesinado en Caracas. No duró 10, 15 minutos, se oyó una ráfaga de tiros y él mismo lo traían los paramédicos herido. Llegó aquí prácticamente sin signo vital. En el estado Lara, en el occidente de Venezuela, la policía logró capturar a algunos miembros de los colectivos armados, quienes reconocieron en cámara que estaban disparándole a los manifestantes. Estaban llegando la gente de la oposición allá y nos llamaron para que llegáramos allá. ¿Quién te llamó? ¿Quién los llamó? ¿Quién los llamó? El comandante Salazar. ¿Él les dio la autorización para hacer lo que hicieron? Sí. ¿Qué edad tienes tú? 43. ¿Tú crees que estamos bien? No. En los anteriores procesos del gobierno, ¿tú crees que estamos bien ahorita? No. Ah, ¿entonces para qué salimos? ¿Ah? ¿Para defender qué? Mientras que aquellos roban, tú defendes aquí. ¿Tenés que comer en tu casa? No. No. Basura, basura. Sí, basura. Por gente como tú, ¿qué estamos como están? A pesar de la jornada represiva del 1 de mayo, hoy nuevamente los venezolanos sin convocatoria tomaron las calles. Un sector que alzó su voz en modo de protesta fue el de los estudiantes universitarios. Nosotros nos seguiremos organizando para no normalizar esta situación en la cual todos los venezolanos son víctimas. El gobernante Nicolás Maduro madrugó en Fuerte Tiuna, una instalación militar en Caracas, acompañado por su alto mando militar, entre los que destacaba su ministro de la Defensa, Vladimir Padrino, quien ha sido señalado por Estados Unidos de haber negociado para lograr que el dictador dejara el poder el pasado martes. ¿Qué quieren mostrar ellos? ¿Una fuerza armada de ladrones? ¿De zagaletones? ¿Es esa la fuerza armada que queremos? Por eso digo, hay que salirle al paso a la traición, al golpismo, al paso, de frente, activo. Está dada la orden. A los traidores, detenerlos. Durante su discurso, el general Padrino López reconoció lo que podría ser negociaciones con factores externos, algo que sorprendió al propio Maduro. Pretenden comprarnos. Nicolás Maduro pidió en reiteradas ocasiones lealtad y cohesión por parte de la Fuerza Armada. Independencia y patria socialista. Y como le hemos informado, el Tribunal Supremo de Justicia, controlado por el régimen de Maduro, emitió hace unas horas una orden de detención en contra de Leopoldo López, quien se encuentra en la residencia del embajador de España en Venezuela, en Caracas. Félix tiene más información sobre Leopoldo López.